Pasadisco y radio. Mira, hay una foto de vos mismo con una máquina que no sé cuál será. El Ayacica. Ah, el Ayacica. Y acá dice exposición fotográfica en Guichón. El reportero de acá era Juan Pelle Jiménez. Amigo Paredes, le devuelvo los negativos revelados por Estudio 3. Las fotos, como puede apreciar, por el diario fueron excelentes. Hablé con el director Fernando Vaccaro y me dijo que en la zona de barrio La Curtiembre, Casa Mole, viven unas 4.600 personas. Estos sanduceros durante muchos años han reclamado obras que mejoren sus condiciones de vida. Esa zona norte de la ciudad logró una importante concentración de población a través de los complejos de viviendas cooperativas y de otros emprendimientos. Pero hasta ahora, la intendencia no había construido la infraestructura demandada. No era fácil llevar a los chiquilines a la escuela un día de lluvia, era todo un caos por los badenes naturales que habían en las esquinas y eso. Pero esto cambió. Cambió hoy por hoy, mucho más llevadera la vida en el barrio. Esto cambió completamente distinto. Antes era una oscuridad porque no había luz, porque esto, viste, antes era calle de tierra con pasto y qué sé yo, cuando llovía era horrible. El intendente Guillermo Caraballo, cumpliendo con el compromiso asumido en campaña electoral, definió que una de las grandes obras de su gestión sería la urbanización integral de la zona, trabajando junto a la organización vecinal. Hicimos el primer cabildo para la urbanización del arroyo de La Curtiembre. Nos encontramos con la noticia del fideicomiso y nos vimos beneficiados con ese fideicomiso que hoy está casi en la recta final de ese proceso. Con una inversión de poco más de 32 millones de pesos, mayoritariamente financiada con recursos del fideicomiso y con aportes del Fondo de Desarrollo del Interior y la propia Intendencia. Lo más importante para mí en este momento es la satisfacción de cumplir con la palabra dada, ¿no? El objetivo de la administración Caraballo era contratar un fideicomiso por unos 15 millones de dólares para hacer obras en diversos barrios de la ciudad y el interior. Sin embargo, la iniciativa no fue acompañada por la oposición mayoritaria en la Junta Departamental, lo que privó a otros muchos sanduceros de obras largamente demandadas. No obstante, en la medida de lo posible, el intendente reafirmó su voluntad de cumplir los compromisos. Durante unos 8 meses, se han desarrollado las obras que incluyeran la realización de trabajos que solucionan antiguos problemas, caso de la canalización de desagües pluviales. Las calles fueron conformadas nuevamente. Se hicieron 3.800 metros lineales de cordón cuneta. Se pavimentaron 20 cuadras con material de calidad que garantizará extensa duración. Y se renovó todo el tendido del alumbrado público, incorporando luminarias de tecnología LED. Se instaló señalización de tránsito. Hay una revolución, diría yo, de obras que ya no la esperábamos mucho porque se habían hecho comisiones en otros tiempos, todos habíamos fracasado. Yo te digo que yo hallé que de cero a lo que estábamos fue rápido. Fue rápido, la gente decía, ¿y cuánto demora? ¿Un año? ¿Cuánto va a llevar? No, fue rápido, porque después de 50 años, tener en un año, o al menos de un año, todo lo que tenemos ahora, no,
estamos encantados y muy agradecidos, ¿no? Además, también en acuerdo con los vecinos, se incorporaron otras mejoras complementarias, caso de la colocación de todos los carteles del nomenclator, para lo cual la intendencia donó las columnas y la comisión la cartelería. Se plantarán unos 450 árboles en el barrio y se harán veredas. Y la verdad que todo esto para nosotros ha sido un adelanto muy significativo, porque desde el punto de vista de lo que es la parte urbana del barrio ha mejorado un 100%, ¿no? El hecho de tener la calle pavimentada, el tener cordón cuneta, estas veredas que se están haciendo ahora, lo cual permite que el tránsito de la gente sea mucho más ágil, más seguro, ¿no? Pero ahora estas veredas permiten que incluso que los niños puedan transitar en el barrio. El alumbrado, uno viene de noche y esto prácticamente está de día. Y aquel 29 de agosto, cuando comenzaron las obras, en su recorrida, el intendente Caraballo valoró el hecho de cumplir con la palabra comprometida. Este es un compromiso que se fue generando en la etapa electoral, cuando visitamos el barrio. Los vecinos habían planteado el tema de la urbanización. Ahí fuimos gestando la idea del plan estratégico de obra, la financiación mediante la herramienta del fideicomiso. Hoy hubo un cambio en Paysandú, un cambio para gente que es un cambio importantísimo. Pasadisco y radio. Bueno, hacemos un primer adelanto, Flaco. José María Rivero, José. Para los que no son conocidos, sí. Los que no son del más barrio. Más conocido es Flaco. Seguro, pero para los que no son del barrio, ¿viste? Estás empezando con una iniciativa de las cuales vos ya sabes bastante, porque todo lo que significa rescatar el pasado ya viene siendo una actividad tuya hace años, ¿verdad? El museo sí, pero... En general te digo. Sí, en general siempre, eternamente estuvimos. Yo tengo solamente instrumentos musicales, 71 instrumentos musicales. Aparte de todas las armas, de todas las cosas viejas, porque este museo es mixto. No es un museo como, por ejemplo, el de Blanes, que solamente las cosas de Blanes, el de Rivera, solamente las cosas de Rivera, en fin, etcétera, etcétera. Sí, esto es mixto, esto es todo lo que me dan, yo lo voy haciendo. Durante muchos años, 40, 50, 60 años, yo he ido... fíjate que hay armas que me las dio el finado Burro Irulegui. Hay armas que las conseguí hecha de acá, de la batalla del Palmar, que me los regalaron porque encontraron. Yo te puedo mostrar, en el futuro te voy a mostrar, porque voy a ponerle a todas las armas, a todos los cosas, quién me las dio. Yo sé que acá hay tres museos que son privados y que nadie los muestra, muy poquito a la gente. Este va a estar abierto en la tarde y en la mañana. Acá va a ser algo muy bastante diferente al público. Entonces, como nosotros ya somos jubilados, vamos a tratar de alguna forma tener esto acá. Buenísimo, lo estás organizando y me decís que ya tenías perspectiva de más o menos cuándo lo vas a poder habilitar a locales y visitantes. Sí, vamos a tratar para el primero de octubre. El primero de octubre va a venir. ¿Qué es el Día del Patrimonio? El Día del Patrimonio va a vení, Nivia, un poquito. Que me cuente la señora, entonces, ¿cuándo es la perspectiva de compartir con el público? Pensamos atender al público para el primero y 2 de octubre, el Día del Patrimonio. Ahí se va a abrir y recibir todas las personas que vengan, los visitantes. Buenísimo. Un día muy lindo para nosotros, porque lo pensamos desde hace mucho, mucho tiempo. Acá estoy grabando, Flaco. Acá estoy en tu parte fuerte, la parte musical, y he visto eso lo que más me ha impresionado. ¿Qué es el teclado? El Frar Fisa. ¿Cómo es la marca? Frar Fisa.
lo compraron acá en Algorta. De Algorta lo pasaron para este muchacho que tenía una orquesta que le dicen El Gallo. Entonces de ahí, el maestro Hugo, mirá lo que te voy a decir, el maestro Hugo todavía dice que no era casado, andaba de novio, y que el día, lo quería tanto, que el día que este Flarfisa, dice, él tuviera hijas o hijos, lo iban a tocar con él porque el sonido que tiene, dice. Entonces un día, ya hace como 7, 8, 10 años por ahí, me dice, te voy a hacer un regalo, Flaco. Y vino a la casa y estaba lleno de mugre, qué sé yo, que hacía años que lo tenía arriba en una. Y yo agarré, lo arreglé todo, lo saqué todo. Y anda bastante bien. Está muy desafinado, pero yo lo voy a afinar. ¿Suena? ¿Suena? Suena, suena, sí, pero acá no. No porque hay que, tengo que... Tiene un aparato grandote que yo lo voy a... Todavía no he instalado absolutamente nada porque estamos recién confeccionando las cosas. Perdona mi ignorancia, sí. ¿Eso cómo funciona? Por eléctrico. Tengo dos pianos, que el último piano, también una tremenda historia de Michón, era de Lucas Michón, cuando él tocaba en El Grillo. Estamos hablando de unos cuantos años atrás, sí, 40 y pico de años atrás, cuando en El Grillo y al lado del cine existía, que lo tenía Burrete Cabrera. Entonces, ¿qué pasó? Lo compró Don Barietti para Araceli y dice, ya sé, yo tengo el piano, dice, hay que sacarlo de arriba del segundo piso, tengo el piano viejo que aprendí a tocar, dice, ese es para vos, pero tenemos que sacarlo, dice, y se necesita, son 500 y pico de kilos y cuadradito, viste, que es una cosa que no se puede agarrar mucho. Una joya, esa, ¿lo estás restaurando un poco? No, yo no lo he sacado todavía. Ah, todavía no lo llevaste. No, lo tengo que sacar, tengo que alguna máquina, viste, cuánto, con una. Porque para sacarlo con cuerda, sí, sí, sí. No es, viste, no, y también acordeón que tengo que traer de allá, las vitrolas. Ah, gramófono, vitrola y todo eso, que si no me da acá el salón. Sí, no, sí, el salón sí, no da para cosas, porque yo pero no sabía. Pero por lo menos ya empezamos con algo. Pero yo le dije, ha vivido tantos años en Guichón, qué lástima que nadie lo apoyó. El apoyo de los que usted tenga es lo que va a salir. Yo converso con usted, usted me da una idea, me dice, todos somos así, pero que nadie le haya dicho nada, le digo, él con todas las cosas que tiene. Digo, eso no, y a mí siempre me gustó, siempre dije que era lo mío. ¿Vos te acuerdas que vos ibas a casa y tenías todo lleno? Sí. No se podía ni pasar, sí, y sin embargo ahora va a ser igual, pero ya a un público grande, porque puede venir una escuela, como vino los otros días, estaban acá una cantidad de jóvenes a sacar fotos. ¿Es cierto que está haciendo museo? Sí, es cierto. Algunos pasen, y ahí empezamos nosotros. Celebremos otra gran obra. La urbanización integral de Barrio La Curtiembre Casamole, esperada desde hace muchos años, hoy es una realidad para mejorar la calidad de vida directa e indirectamente de unas 15.000 personas. El barrio tiene calles conformadas a nuevo, pavimentación, cordón cuneta e iluminación de última tecnología, entre otras mejoras. Yo estudié en una academia en Montevideo por correo, pero no me recibí porque no di el último examen. Ajá, de esos servicios de curso a distancia que había. Seguro, ¿Tengo la academia? Nacional de Short. Ah, tengo sí, todos sí. Los libros, todo, el primero hasta el último, la lesión. Ajá. ¿Y vos ya tenías máquina ahí? ¿Tenías una? No, le compré una Parnizari, una 126, para mí era una gran máquina, y era una maquinita, una serie. Y el primer cumpleaños que hice de un chiquilín, no tenía flash, hacíamos con la luz del sol. Sacábamos la mesa afuera y gatillábamos. Y las fotos se iban a revelar en color España, por Barbato, y demoraban dos meses, un mes, por ahí, viste. ¿Una 126? ¿De qué? ¿Pero la marca era? ¿La máquina? Kodak. ¡Ahí va! Seguro. Y bueno, y ahí empecé, cuando empecé a estudiar, ya que tenía un poco de conocimiento, fui a Barbato y compré una Yasica, que se la vendía a Vidarte. Es una gran máquina para trabajar. No era refle, era esa. Sí, sí, y ahí empezó mi carrera a trabajar con Toto Bento, con el Turco Rostón para el diario. Y ahí seguí, viste. Para el Terruño. Para el Terruño, para el Telégrafo.
que tengo notas acá que me dan felicitaciones. Y y las sociales de esa época. Y las sociales, y bueno, bautismo, casamiento, cumpleaños, bautismo, todo, comuniones. Y después monté un estudio y ahí empecé a trabajar. ¿Dónde estaba el estudio, te acordás? Frente a la escuela, donde tiene Renzo ahí el escritorio. Genial. Y de ahí pasé por donde está la Casa del Fósforo, ahí frente a la farmacia, que ahí fue donde pasé años ahí. ¿Y el nombre del estudio era? Foto Juancito. Por eso yo te dije Juan, seguro. Ajá. Seguro. Y me han dicho que sos uno de los pocos fotógrafos que yo conozca, por lo menos, que guarda sus archivos, que sí. Ha guardado bastante los archivos. No, tengo mucho material en celuloide, tengo en diapositiva y tengo este material que yo quería hacer guichón ayer y hoy, o sea, el pasado y el presente. Y no lo logré hacer y quedó ahí, y bueno. Mostrame esa carpeta. Este un roble en casa, un colibrí, la exposición de la liga, las primeras fotos. ¿Viste? Foto Juancito. Esta me la hizo Sandro, esas letras. Tuve una exposición en el Museo de la Tradición en Paysandú. Este es el puente de tabla, ¿viste? Allá. Y esa foto andaba con el telégrafo, ha caminado por todos lados. Esto es lo que yo estudiaba en el laboratorio. Mirá, acá. Son técnicas, para explicártelas, son cosas complicadas. Hay montaje diapositivo con negativo, con un papel rojo, puesto en ampliadora, fotografiado y después llevar al papel. Cumpliendo con un compromiso asumido con los jóvenes, el intendente participó este 5 de junio en una jornada de plantación de árboles autóctonos organizado por Interac Puerto en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. El pasado 29 de mayo, el intendente había recibido a estos jóvenes integrantes del grupo juvenil Interac, patrocinado por el Rotary Club Paysandú Puerto, quienes mediante una nota solicitaron la colaboración de la intendencia para llevar a cabo una jornada de plantación de árboles autóctonos en el Día Mundial del Medio Ambiente. Atendiendo la solicitud, el intendente comprometió la colaboración de la intendencia y le encomendó la tarea a la Dirección de Espacios Públicos Integradores, que proporcionó los especímenes que fueron emplazados en la zona de Avenida Italia y Rodríguez Noya, próximo a la Rueda Rotaria, así como en la zona de Avenida Salto y Juncal. En República Argentina, en un predio ubicado frente a la seccional tercera de policía, junto a una estación saludable, se plantaron 6 lapachos amarillos y rosados, ya que estas especies predominan en el arbolado de la zona. En Avenida Salto, en cambio, se emplazaron otros 8 árboles, también de especies autóctonas. En esta oportunidad acompañaron al intendente, el director de servicios Marco García, la directora de higiene Selva Cora y la responsable de la unidad de gestión ambiental Mercedes Paradiso. De vos mismo con una máquina que no sé cuál será. El Ayacica. Ah, el Ayacica. Y acá dice exposición fotográfica en Guichón. Ajá. El reportero de acá era Juan Pelle Jiménez. Para los días de emprendimiento entre 18 y 21 de mayo. ¿Dónde fue? Contame. Bueno, Club Peñarol. ¿Una exposición de foto en Peñarol? En el Club Peñarol de Guichón, acá dice. 17-5 del 89. Ajá. Mirá, para los memoriosos. En el 89 Peñarol organizó una exposición fotográfica. Y acá hay otra. ¿Y esta otra de cuándo es? Junta Local de Guichón. Del 87, es antes. Ajá. Otra exposición fotográfica. Mirá, sí. Se hacían exposiciones fotográficas en Guichón. Y acá están, mirá, está Cacareco, está el Chato, está el Pablo, este no recuerdo, acá estoy yo, y acá está Adolfo, el finado Adolfo. Mirá. Éramos una. ¿Era fotografía y dibujantes? Era una. Teníamos una comisión entre todos. Estaba la Yushi, estaba todo, estaba. Está por acá, mirá. Qué bueno, che. Ah, acá está lo que te decía, ¿viste? Lo leí. Amigo Paredes, le devuelvo los negativos revelados por Estudio 3. Las fotos, como puede apreciar por el diario, fueron excelentes. Hablé con el director Fernando Bacaro y me dijo que con mucho gusto iba a utilizar sus servicios en Guichón. Tendría que. Bueno, y claro, sí, el teléfono, sí. Está bueno. ¿Y eso es de qué año? Ahí está la fecha, mirá. Ah, ahí está.
no la veo. Allá arriba, 90, 76. Ah. 13, 10 del 76. Ah, sí, viste, ya, con el 72 por ahí empecé a fotografiar. Esto me llevaron al alero, había una tropilla de criollos, todos caballos criollos. Y verseando este, enlazaba, y se lo sacaba el foco. Y este es un negativo. Mira. Lo transformé en negativo en papel, viste. Pero para llevarlo, ahora capaz ahí te sale positivo. Sí. Bueno, acá tengo el lente de ampliadora para accionar la coda. ¿Este es un lente de ampliación que usabas para la parte de revelado? Sí. ¿Marca? Coda. Y acá tengo un telémetro que antes usaban. Si lo puedo sacar. Guarlande. Es un telémetro, te medía la distancia. La imagen es trunca. Cuando las imágenes están cortadas, tiene que enfrentarse y queda una imagen sola. Y ahí está la distancia y te marca acá los metros. ¿Viste? Mira que... Esto es un flash. Mira. Grande, después tengo el flash chico. Esto va acá. Mira. Ya tengo otro. Y acá tenés otro flash. ¿Y este por qué diferencia hay de ese con el anterior? No, es que acá tiene más potencia. Ah, mira. Y este hay que trabajar todos los días con la cámara. Con un lente 200 milímetros zoom, ¿viste? Una Canon análoga con un lente zoom. ¿De qué medida? 200 milímetros. Tenés 200, tenés 105, 135, 150, 180 y 200 milímetros. ¿Para qué lo usabas ahí? ¿Está para el fútbol? Para el fútbol. Y vas al monte, los pájaros, vas a sacar. Sí, vos sacaste con muchas máquinas a lo largo del tiempo. En este caso tenemos una Canon y estamos grabando con una Canon. Mirá que son las cosas de la vida, ¿no? Esa, en ese caso es una AE1 de Canon, que vos me vas a dar más detalles. ¿Qué opinión te dice? Es una... Por acá está, la AE1. Bien, hablame de esa máquina y la experiencia que vos tuviste con esa máquina. Bueno, con esta máquina tiene también un lente ojo de pez, un angular 28 milímetros, que eso para sacar paisajes, un espectáculo, usar un avión y... Claro. Ese era otro lente que tenías vos. Tengo, sí, lo tengo guardado. Y este es un 200 milímetros, lo usaba en el fútbol. Y bueno, para varias cosas. Fútbol, fotodistancia, cuando vas por un paisaje no podés llegar a él, que estás del otro lado de un arroyo. O sea, lo arrimás con el zoom. Ahí está, vos empezaste mandando la foto a Paysandú a revelar, pero después te armaste tu propio estudio acá. En blanco y negro siempre lo hice yo. Ah, siempre lo hiciste vos. Sí, en blanco y negro toda la vida. Y el color sí, porque no tengo, era muy difícil. Pero hoy en día estoy usando una cámara Canon, sí, pero digital chiquita, que está buenísimo, que tomo todas las fotos, tengo... Sí, me han dicho que seguís registrando cosas que te interesan y... Y bueno, me levanto a las 7 y media, salgo a caminar y si hay algo que me gusta, gatillo y... Ese es el fotógrafo de vocación. Ustedes lograron registrar una parte de la historia fabulosa de Guichón que me gustaría que conocieran quién la hicieron posible. ¿Quién puede, a través de esa fotografía que ustedes sacaron, nosotros podemos contar una historia? Había algo que siempre me quedó grabado y hasta ahora lo hago a veces. Es cuando están levantando un edificio que recién empieza, que está en campo, tomo una foto. Cuando empiezan a abrir los cimientos, tomo otra. Cuando va por la mitad de la obra, tomo otra. Porque después que está hecha, le podés sacar todas las fotos que querés, pero eso que sacaste primero no lo lográs más nunca. Dos rollos sacados. Y hay otro que está sin revelar, que ni sé lo que tiene, mirá. ¿Pero de qué es esa película que me dijiste? ¿De qué lugar? La Terma. Cuando hicieron la reinauguración, creo que hubo un carnaval en las termas hace muchos años. Yo de ahí fuimos con unos amigos a la Terma de Guayuyú y volvimos ahí de vuelta. Y yo cuando agarré la cámara de filmar, no tiene nada que ver con la cámara fotográfica. Nada que ver. ¿Vos podrías haber sido el primer camarógrafo de Guichón? Sí, podría haber sido, sí. Yo no tengo seguridad, porque capaz que hubo otro y no sé, pero... Y entonces cuando iba a sacar me temblaba el pulso, porque una vez tener la... ¿En el trípode? La respiración y todo.
está con sus repetidas. Solo tres rollos se sacan esta cámara. Fujica, single 8, es super 8. Sí. Bueno, creo que estamos por ver una reliquia de la que no es muy común ver. Va a pila, viste. Acá te muestro los segundos que van pasando. Ah, pero es bastante moderna. Yo me imaginaba una máquina más antigua. Entonces apretá el gatillo acá y ella funciona. ¿Y en qué graba eso? Y tiene como el... Sí. Tiene una tolerancia de tantos centímetros. Sí. Entonces vos tenés que tener en cuenta siempre eso. No grabé algunas cosas nomás porque no era mi... No era tu pasión. No era. Grabaste poco, pero del pueblo grabaste. ¿Viste? Te estoy preguntando varias veces lo mismo. No, nada. Qué lástima. No, porque... Increíble, tenías una máquina. ¿Y en qué año compraste esa máquina? La máquina ni recuerdo, me tiene unos cuantos años. ¿Más o menos 80, 90? Te vas a dar cuenta cuando vea la... si logramos, porque el Piuma tiene un... ¿Un proyector? Un proyector Super 8, me dijo. Es el otro hombre que tenemos que entrevistar. Y yo se lo pedí, pero está mejor que sí para ver esas películas. Si está en condiciones y que mandarla a recuperar, porque hoy en día se la recuperan. Entonces, si se recupera esa película, sería muy bueno porque es de las termas. Claro que sí. La Intendencia hace obras para todos y en todo el departamento. Culminamos Barrio del Pero. Ahora, trabajamos en barrios La Curtiembre, Casamole y Nuevo Paysandú. Mejoramos más de 1000 cuadras con bacheo. Recuperamos calle Leandro Gómez en la zona del puerto. Hacemos a nuevo el camino de Pueblo La Tentación y Cañada de los Zorros en Guichón. En breve, comienza la urbanización de Barrio Solar y Gamundi. Recuperación de calle Independencia entre Paraguay y Soriano y obras del Parque Inclusivo en La Chapita. Hacemos realidad las obras que los sanduceros reclamaron durante tantos años. Intendencia de Paysandú. ¶¶